¡Hola, Krakens! ¡Aquí estamos! De nuevo, amigos. Mira cómo está. Tenemos que pasar ahí, al islote. Eso es un islote. Vamos a cruzar. Y empezamos con este challenge. ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Vámonos! ¡Vamos! Está fresquita el agua, ¿eh? Empieza a enfriar. Veo que el nivel está más alto de lo que recordaba. A subir los pantalones un poco. Hoy llevo zapatillas, así que no hay problema. ¿Veis? Como hay canal, os lo decía, que esto es un islote. ¡Vamos! ¡Mira! ¡Está petado de gaviotas! ¡Let's go, motherfuckers! Ahí se van las gaviotinis. ¡Oh! Un erizo. Menos mal que llevo los zapatos. Ahí está, ya he subido a la veta. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Y me lo como todo, nena! ¡Ya no quedan gaviotas! ¡Me lo como todo! ¡Challenge! ¡Qué mal suena ese challenge, eh! ¡Me lo como todo! Hoy la idea es catch and cook, pero de trash fish. Y tú dirás, ¿what? Sí, hoy el objetivo es comerse, ojo, mojón y salema. Esos son los catch and cook que quiero hacer hoy. Probarlos. Todavía no me he comido ninguno in the wild en el canal. Vamos a ir a por ellas. Esos son los objetivos principales. Si cojo cualquiera de otro pez y no sé hablar, es decir, dorada, sargo, aunque sean de 2 kilos, la suelto. Confirmado, ¿eh? Te lo acabo de decir, esto es... Vamos a montar y vamos a darle este challenge. Catch and cook. Tengo todo ahí. Para la sartén directo, así como salga. ¡Bum! A la sartén. Y nos lo comemos, lo probamos. ¡Oh, está bueno, está malo! ¡Ah, me alucino! Ya veremos. Al lío. Ok. Anzuelito. Aquí, línea, la caña y esto. De momento vamos a echar un poquito de pan. Esto es la clave para coger mujoles y salemas. Vamos a ver si estuvieran. Si no las encuentro, no lo veo claro. Tengo ahí una cajita de gusano y también tengo mucho artificial, vinilo y demás. Y podemos probar a ello. Si no lo veo así yo muy allá al asunto, a tirar así trocitos de pan de este rollo y a ver si atraemos algo. Ahí está la sartén, ahí lo voy a echar. ¡Ah! Y el fuego, nada, sin fuego, sartén y ya está. Cuando saque algo, ¡pam! Directo. Mira, mira, el pan por ahí arriba. ¡Y no lo tocan! ¡Estupendo! No hay movimiento, no se mueven, tío. Por aquí suele haber siempre mujoletes y salemas. Nada, ¿eh? ¡Qué difícil lo veo! Bueno, vamos a ver. ¡Oh! ¡Hostia! Bueno, ha sido inmediato, tío. ¡No! Se ha metido detrás de una roca. No fastidies, tío. Venga, sal. Quiere salir, lo noto todavía. ¡Ah! ¡No! ¡Buah! El caso es que creo que llego hasta ahí, ¿eh? Si me meto. Voy a meterme, a ver. Lo voy a espantar todo. Pues que creo que está el pescado. A ver. A ver. Sí, el anzuelo está aquí. Ah, pues no. Ha salido el anzuelo completo. Pues se había soltado, tío. Se había enrocado ahí. Bueno, por lo menos he salvado el anzuelo y todo. Ahora. Ah, lástima, tío. Ha sido, joder, tirar y pam. Y eso que no estaba viendo nada cebando, apenas. ¡Ah! ¡Vamos! Algo se ha clavado. A ver qué viene. Será nuestro primer... No, estos no. Estos no son los que hay que comerse. Estos hay que soltarlos. Así que vamos a soltarlo. Mira por dónde viene pinchado. Por fuera. Igualmente no tiene la talla, ¿eh? Así que tampoco me lo habría podido comer. Porque tiene que medir 23 y este hace 20 por ahí, 21 a lo mejor.
Voy a soltarlo para este lado, que no me espante lo que pudiera ver. Fíjate, nunca hubiera deseado tanto que fuera una lisa o un mujol, digo, salema. Adiós, majo. Se ha quedado ahí como tonto. Ahora se va. Sí, se va bien. ¡Let's go! Primera captura, bolazo no hacemos, pero esto no cuenta. Challenge no está cumplido. ¡Vamos! ¡Challenge hay que cumplirlo! ¡Uah! Literal estoy pescando con trocitos de pan así. Lo engancho. Lo paso así. Mira. Sin plomo ni nada, ¿eh? Lo bueno es que me he puesto, obviamente, amaso solo un poco en algunos laterales. No todo, ¿sabes? No lo convierto en una bola. Y esto cuando pilla agua se infla otra vez. Sí. Y ya está. Así mismo. ¡Oh, qué picada! Hostia. Ha sido automático, macho. Ah, poner otro cacho. Vamos, algo se me ha clavado. ¡Wow! Creo que era mujol. Mujol o salema, tío. ¿Ha partido? No, no ha partido, era mujol, tío. Me cago en... Era uno de los targets. ¡Ah! ¡Vamos! Así inmediato, se ha clavado enseguida. ¿Dónde va esto? ¿Va para allá? ¿Qué es esto? ¡Oh, oh! Sí, señor. Sí, señor, tenemos uno de los talles, vamos. No te vayas. No te vayas, por favor. Vámonos. Vámonos. Tenemos talles. Sí, señor. Sí, señor. Salemote. Este era uno de los talles. Perfecto. Vamos a ir para las cosas. Rematamos. Y directa para la sartén. Vámonos. Sí, señor. Comiendo pescado basura. Hay mucha gente que aprecia mucho la salema. Yo hace muchos años que no la como porque no la aprecio mucho, la verdad. Pero vamos a darle una oportunidad. Nunca la he comido de la manera en la que la vamos a cocinar ahora. Es decir, le voy a sacar un lomo porque es bastante grande. Si me gusta, igualmente me la voy a llevar para comérmela. Y si no, la regalaré. La abuela y mi mujer sé que sí que le gustan. ¿Dónde vas? Para rematarla. Tengo por aquí el cuchillo de filetear. Ahí está. Rematadísima y no veas lo que me ha cagado. Mira, mira cómo me ha dejado. Espectacular pez para comerlo. Vale, le voy a sacar un lomo. Lo desespinamos. A ver, vamos a hacer una cosa primero. Vamos a ver qué ha comido. Que esto me gusta hacerlo. Ya ves. Pura alga. Mira. Pura alga. Pura alga, tío. En fin. Vamos a dejar esto por aquí. Vaya cagadita que me has echado, asquerosilla. Vale. Esto por aquí. Sacamos los lomos, la freímos y a ver qué pasa. Directo a la sartén. Simplemente un poquito de aceite a la sartén y ya. Y a ver qué tal. Voy a limpiarla bien. Hay que decir, ya he limpiado la tripa y bien todo. La carne se ve guay, ¿eh? Yo la última vez que la comí, que era bastante jovencillo yo, voy a quitar un poco la escama, la última que la comí, me supo un poco a Posidonia, pero bueno, quizá eran manías mías, ya veremos. Ahora tengo el paladar un poquito más maduro, entonces vamos a ver. Vamos a sacar un lomo, la escama así un poquito, no importa mucho, la escama que tiene se puede comer perfectamente, pero bueno. Vamos a sacarle, como digo, el lomo. Ahí está. Vale, a ver, un poquito plana, una piedra por ahí. Más que nada para que me facilite el trabajo. Esta mismo me puede valer. Ahí está. Vamos a sacar solo este lomo. Solo este lomo de este lado. Vale. Au. Por suerte he afilado un poco el cuchillo hoy. Y esto... ¡Hala! Si lo había afilado, ya acabo de desafilarlo. Perfecto. Vale. Tenemos un lomo. Esto es espina todo. Esto es lo fino de aquí. Aquí hay carne. Esto es un ala. La arrancamos.
y la echamos en la sartén, así tal cual. Aquí hay espina solo aquí, en este punto central. Vamos a quitarle la espina central. Tengo que acordarme cuando llegue a casa de afilar este cuchillo otra vez, porque es el cuchillo de la casa. Eso es espina. Esto es completamente desespinado. A ver, espérate un momento, que aquí noto espina. Eso es. Vale, un lomete. Aquí arrancó un poco de piel, pero bueno, de menos. Ya no tiene nada de espina. Un ala. Aquí tampoco hay espina, esto es carne dentro. Solo la aleta esta, y esto sí es una espina, pero ya está. Vamos a abrirlas. Repito, la otra parte me la llevaré. Eso. Bajamos fuego. He quitado un poco broza de aquí alrededor, por si acaso, o si saltara algo de aceite, que no la liemos. Ahí está, un poquito de aceitito bueno. El pescado, ¿dónde está? Aquí. Pescado, la salema. Vamos a poner el aceite a calentar. Salema le echamos nada, una gotita así de sal. Y listo. Vamos a ver qué tal está esto. Así, a pelo. Tapón del aceite. Ahí. Vamos a ver. Dale fuego. Eso. Calentamos aquí el aceite. Un poquito. Esto lo voy a guardar. Vamos a ver. Vale, esto ya está. Calentito. Primero piel hacia abajo, ¿eh? Mira, mira, mira qué rico, mira, mira qué rico. Esto estará hecho en nada, ¿eh? En nada, amigos. En nada está hecho. Para conseguir este challenge hace falta un mujol todavía. De momento, ya tenemos salema. La mitad. Vamos. Vamos a probar la salemita, a ver qué tal. Esto no puede estar malo, es imposible. Tiene una pintaza. Mira qué pintaza, tío. Se tiene una pinta bestial. ¡Ay! Las alas, que se me caen. Vale, ya lo tengo completamente hecho. Voy a apagar esto. Apagadito. Lo echamos al plato. La sartén la dejo por aquí. La sartén ahora la limpiaré para que el próximo pescado que cocine no coja el sabor de este. ¿Vale? Ahora la limpiaré. Dejaré que enfríe un poco. Vamos del tirón. ¿Qué tal sabrá? Con una cuchara. En fin. ¿Qué tal sabrá esto? Vamos a ver. Primero lomo. Cambio de parecer. La salema está buenísima. Está buenísima, amigos. Riquísima, tío. De verdad. La piel cruje. Oh. Brutal. Muy buena, ¿eh? No sé si luego alucinaré, posiblemente. Esto porque no se ha cocinado del todo, además es un poco grande la salema. Pero quitas esto y tienes aquí un bocadito, que esto es. ¿Veis? Buah. Buah. Brutal. Brutal. Mira, la cuchara que le por culo, tío, con la mano. Buah. Plato limpio, ¿eh? Salema, 8 de 10, diría incluso, ¿eh? Muy buena, ¿eh? Muy buena. Y más fresca imposible, vamos. Vale, voy a limpiar la sartén. Seguimos pescando a ver si veamos un mojol. Que esto todavía no ha acabado. Sartén limpia. Estamos ready. ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Go! ¡Oh! ¡Hostia, tira de mí, macho! ¡Madre mía! No me ha dado tiempo ni a pensar. Pues esto... ¡No! Y hoy no me la puedo comer.
El challenge no es para estas. Tiene la talla de sobra, tío. ¡Joder! ¡No! Quédate aquí, quédate aquí. No te hagas daño. Tranquila. Dorada. Ahí viene agarrada. Que pasa de sobra los 20 y me la podría comer legalmente. Obviamente no es la talla que a mí me gusta quedarme. Además, hoy el challenge no va de estas. Hubiera preferido que me picaron una lisa. Joder, anda que yo diga esto hoy. Anda que... Pero sí. Guapa. Vamos a soltar, va. Tiene el anzuelito aquí. Hostia, está bien agarrada, ¿eh? No te creas tú que se iba fácil, ¿no? Ahí está. Vamos allá. ¡Ay! ¡Let's go! Vamos. ¡A por un bujón! ¡Corre! Ahí de inmediato, bujolaco. Vamos. A ver si noto tensión. Vamos. Vamos. No, tío. Ah, no lo he pinchado, ¡Vamos! ¡Vámonos! Yo lo he dicho, estaba ahí. ¿Qué es esto? Esto no es mejor, tío. Me cago en dónde estás y yo lo estaba viendo. ¿Cómo tirar? Mamá. Ahí viene. ¿Qué es? Otra dorada, tío. ¿Qué puñetas? ¿Otras doradas? Dejadme en paz, yo quiero mujoles. Estoy viéndolos, están ahí. Otra dorada legal, completamente legal, Perfectamente me la podría comer. 20 centímetros largos. 23, ahora 24 diría yo, 25. Es una pena que tengan una talla tan pequeña. ¿Sabes qué? La voy a saltar por aquí a ver si se van todas las demás. ¿Quién diría que iba a decir eso? ¡Vamos! No, vamos no, coño, que quiero un mujol. Esto es un chiste, ¿no? Estoy viendo los mujolacos ahí y se me clavan doradas. Panecito, ¿eh? Está increíble. Vamos a ver si sale un puñetero mujol y lo podemos probar. Hostia, que ese es el challenge. Solo he cumplido la mitad. No puede ser. Vamos. ¡Vamos! ¡Lo he clavado! ¡Lo he clavado! Esto es mujol. Esto es mujol. Casi seguro que es mujol. A ver si no se pierde, tío. No te pierdas, por favor. Nunca he anhelado tanto comerme una lisa. La madre que me parió. ¡Vamos! 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 ¡Let's go! ¡Sí! ¡Ah, se ha soltado ahora! ¡Justo, tío, se me ha soltado ahora! ¡Hostia! Vaya joder, en el guante clavado. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! Le sacaremos un lomo y el otro me lo quedaré como he hecho con la salpa. Muy buena, por cierto, la salpa. Eso. Ahí está el punto. Vale. Vamos a examinar el que tiene en la barriga. Me gusta hacerlo con todos los peces. Y por qué no, iba a ser diferente con un mujol. Lo mismo, tiene que ser lo mismo. De momento ya lo ves, cieno. Oh, hay conchitas. Hostia, hay conchitas, tío. Hay conchitas. ¿Qué más? Nah, cieno. Arenilla, cieno. Lo que ellas comen, básicamente. ¿Qué tiene aquí? Tiene algo duro aquí. ¿Esto qué es? Hostia, esto no lo había visto nunca, tío. ¿What? Un chorro de arena, que hay aquí. No sé qué es esto, la verdad. Mira, mira el pan que tenía. Desgraciada, esta había comido varias veces ya pan. Te ha salido rana el asunto, amiga. Dicen que si le quitas la telilla negra son buenísimas, pero yo os garantizo, porque las he comido muchas veces, a sub les tiro cuando es en zonas como esta abiertas. No hay nada de qué preocuparse, son riquísimas. Carne blanca, que ahora vais a ver, cuando le saque, él lo mete. Bien, estas tripas ahora me las llevaré. Vale, voy a limpiar así un poquito, eso es. Venga, vamos a sacarle el lomo. Se mueve porque le toco el espinazo. Vamos a sacar este lomo.
esto. Eso. Perfecto. Uno, el otro me lo quedaré. Las escamas. Creo que le sacaré la piel. Voy a buscar una piedra que me favorezca para sacarle la piel. ¿Sabes? Porque tiene. La piel es buena, muy buena. Pero no me he acordado de desescamar, así que da igual, quitamos la piel y ya está. Ahí está. Ahí está. Y vamos para atrás, salió la piel, perfecta. Bien. Tenemos el filete, sacamos las espinas que están aquí. En la zona roja esta central, es donde está la espina. Esto es carnaza sin nada de espina. Mira qué carne más rica, blanca y espectacular. Y la lisa una vez limpiada, ya lo ves. Queda bien, no hay restos de nada. Vamos a quitarle el resto de escama. Y le damos. ¡Guau! Esto va a estar buenísimo, tío. Ya te lo digo yo. ¡Ja! Ya ves. La piel sería muy buena también, ¿eh? Tendría que haberle quitado las camas. Pero bueno, es igual. Aceitazo en la sartén, que está limpia, como podéis comprobar de antes. Así que esta sabrá a su propio sabor. No hay mezcla. Un poquito de fuego. ¡Fire! Vamos a darle. ¡Eso! ¡Tenemos fuego! ¡Sí! Esto por aquí. Vamos a calentar este aceitito. ¡Let's go! Siempre por la parte donde estaría la piel, lo primero. ¡Guau! ¡Guau! ¡Madre mía! ¡Qué rico! ¡Viste cómo salta! ¡Sí! ¡Mira eso! Baby. Qué bueno. Challenge conseguido. Vámonos. Vámonos, vámonos. Mujol y lisa, que me voy a comer. Vámonos. Sí, señor, amigos. Ha salido a pedir de boca. No lo hay que los hablar. Pedir de boca. Cuando esté hecha este filetito, nos lo comemos, a ver qué tal está. Vamos, esto huele. Además, yo ya las conozco y sé que son riquísimas. Son riquísimas. Ya ves. Dale otra vueltica. Creo que vamos a cambiar el tercio. Vamos a dejar el pan, porque iba específicamente a Mujol y Salema. Lo hemos conseguido. Challenge es like. Suscríbete. A mano, sin miramiento. Mira. Increíble. Increíble. Y no tiene nada más que sal. Increíble, tío. Está muy buena. Muy buena. Dale un mojo. De esto, como se dice, de ajillo, guau, picante, y así está buenísimo, imagínate. Imagínate, baby. Aquí está. Está sedoso, pero tiene un punto crujientillo ahí donde lo he torrado. Muy sabroso, muy bueno. Carne blanca, muy agradecida. Solo tiene sal. Increíble, tío. Vale. Vamos a cambiar de tercio, me voy a poner con vinilillos. No me esperaba que la salema estuviera tan buena, un sabor muy característico. Y la lisa no me defrauda, pues ya lo sé que están buenísimas. Voy a limpiar, recoger un poquillo y seguimos. Salato Lourdes, tengo dos. Vinilos míos, miles, de Ali. Imitación de gusano, chats, con olor. Cabecita chiquitita, 2,5. Voy a empezar con los de Jabato, Jabataco, tienen una esencia increíble, increíble, son ultra caseros, los hace él todos, señor Javi, y son espectaculares estos vinilitos, son espectaculares.
A lo mejor le corto un poco a este o qué, a ver cómo queda. Nah, va bien. Mira esto, tío. ¡Buah! Espectacular. Venga, vamos a probarle. A ver si cogemos alguna cosita, baby. Let's go, motherfucker. Motherfucker. You motherfucker. Let's go. Vamos. Let's go, let's go. Vamos a buscar. Oh, picada, tío. Hostia. ¡Ey! Otra vez. Oh, eso creo que ha sido roca. Joder, tío, el primer lance. Iba a decir que voy a buscar por aquí por los perfiles donde se ven estas repisas, a ver si hay alguna lubina o algo que asome. Y picada, tío. Picada, picadita. Vamos a ver si le mete otra vez. No es la intención coger una lubina. Ese no es el reto, David. Shh, calla. Qué reto, ni que nada. Mira, 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 le sigue, le sigue. ¿Qué era eso? Algo ha seguido hasta aquí abajo. Ahí, bien pegadito. Bien pegadito, amigo. ¡Ey! ¡Ah! ¡No se ha clavado! ¡Ah! Muy bonito. Estupendo. Qué guay. O sea, vaya corte más perfecto, colega. Vaya sargo que le ha metido a esto, seguro. Le va toda la cola, tío. Joder. Estábamos con este, le han metido. Voy a probar ahora el naranjita, a ver. A ver qué le dicen. Todos tienen un aceitito y esencia brutal. Súper... Vale, se me ha caído aquí al agua. Súper, súper, súper atrayente, ¿vale? Lleva esencia atrayente. Está hecho a posta. Vamos a colocarlo. Ahí. Buah, espectacular. Let's go. A ver si este también lo quiere. Ahí está. ¡Qué lance! Joder, con 2,5 gramos, no veas. No, se nota que mucho viento no hace ahora. ¡Ey! Está guay que haya un poco de ola. Esto siempre es bueno. Vamos a ver. Llegando al corte. ¡Oh! Otro me ha picado justo aquí, tío. Justo, tío, lo ha sacado del sitio. ¿Eh? ¿Te has dado cuenta cómo lo ha escurrido? ¡Cawin! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Buah, tío! ¡Qué picada! Uf. Brutal, tío. Brutal. La he perdido. Me cago en... Por cómo tirabas algo, parecía. ¡Oh! ¡Ataque! ¡Vaya ataque! ¡Vamos! ¡Se clavó! ¡Vámonos! ¿Qué es esto? ¡Sí! ¡La doña! La vamos a soltar. ¡Guapa! Gracias por hacerme feliz. ¡Adiós, majeta! Ahí va. Jabatolurs, Jabatolurs. Les mola, tío. Joder, vaya strike que está teniendo el naranjita rosado este. Buah, espectacular. ¿Cómo les mola el naranjita? Amigos, no os olvidéis que son de Jabatolurs. He pedido varios colores. Vosotros podéis hacer lo mismo. Él hace colores bajo pedido. Te envía a lo mejor el mismo tipo de señuelín, tin, 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 de la colita, pero con el color que tú quieras, que te funcione en tu zona. Espectacular, eres un máquina, Javi, tío. Os lo recomiendo fuertemente, ¿eh? Siempre me dan picadas cuando los uso. Vamos a seguir. ¡Oh! Ostras, tío, no me lo puedo creer lo que le meten. Es increíble. Mira, otra vez. Es brutal, tío. ¡Joder! Javi, la esencia funciona, ¿eh? Vaya si funciona. Me cago en la hostia, tío. Qué pasada. Oh. Vamos. Increíble, tío.
Buah, ya ves. Mira, Sargon. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ostras, tío! Es una barbaridad lo que le pican. Pero qué puñetas. Parece que estoy pescando con cebo en vez de con un vinilo. ¡Oh! Se ha soltado, tío. No me lo creo, tío. Pues si es que voy a vinilo por lance prácticamente. ¿What? ¡Ostras, tío! ¿Qué es eso? Ahí hay algo. Ahí hay algo. Ahí hay algo. En el otro lado, aquí, en este lado. Hay algo pasando. Hay algo pasando. Hay algo pasando. Lo voy a tirar por delante. Eso. Eso. Ahí, ahí, ahí pasa, ahí pasa. Eso no sé si ha sido eso. No creo, se habría clavado. Algo clavado. ¡Oh, se me ha perdido, tío! Oh, ya le he enrocado el señuelo. No jodas. Ah, Dios, lo he perdido. ¡Ah! A ver, a ver, a ver. Un momento. ¿Cómo puede funcionar este señuelo tanto, tío? Es una locura y el agua está transparente. Funciona increíble, tío. Es que es increíble lo que le meten. En cada lance, tío. Ahora he venido aquí que he visto un bicho. Sombra negra que pasaba. No sabía si era mujer, lubina o qué. O paloma, o palometón. Le he tirado delante. Ha hecho como que tal, pero creo que no ha sido él el que me ha picado, sino otra cosa. Se ha llevado, de hecho, un cacho. Estoy alucinando, tío. ¡Guau! ¡Oh! Esto no es normal, tío. Es una rayada lo que le pican a este vinilo, tío. Es una barbaridad. Una fucking barbaridad. Qué pasada, tío. Qué pasada. Lástima que no embocan mejor, ¿eh? Porque picar, pican una barbaridad, tío. Increíble. Ataque. Ataque. ¡Ah! ¡Ay! Se ha ido, tío. ¡Ay! Se ha clavado otro. Otra. Es una locura, tío. ¿Cómo les gusta? Adiós, vaquita. Este color es bárbaro. Increíble, tío. Vaya strike que ha hecho este. Viene para acá. Bacota. Buah, chaval. El terror de las vacas, este vinilo. El terror de las vaquitas, amigos. Vaya bacota. Este vinilo es killer para estas. Para esta y para otro, porque no veas cómo. Adiós, maja. Me lo están crujiendo los sargos. Mira, mira qué bocado lleva este. Y este es nuevo, este cuerpo, ¿eh? Se clava. Y otra. Otra. Madre mía, esto es terrible. Me cago en 10. Es increíble, tío. Adiós. Oh. 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 Buah, chaval. ¿Qué era eso, tío? Qué ataque más raro, tú. Qué ataque más raro, tú. Es increíble, tío. Es que esto es una barbaridad lo que le pican. ¡Ah! Otra vez el ataque raro de antes. Otra vez. Otra vez, tío. Madre. Y se clavó.
Es que es tremendo, tío. Toca el agua y se clava. Esta es otra, ¿eh? Se había soltado la primera y se ha clavado una segunda, tío. ¡Fua! Es increíble, tío. Vamos al otro lado otra vez. ¡Let's go! ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos. Vamos, que nos vamos. Por aquí comían mal los sargos. Vamos a ver si hay alguno gordo. Y lo clavamos, baby. Vamos. Ataque. ¡Ay! ¡Epa! ¡Buah, chaval! ¡Uf! ¡Todo para afuera! ¿Tú crees que ahí hay una boya metida? ¡Madre mía, cómo se ha incrustado ahí, tío, esa boya! ¡Si son durísimas estas boyas! Como para sacarla de ahí, ¿sabes? ¡Madre mía! ¡Y se clavó! ¡Vente para arriba! ¡No te vayas para abajo! ¡Hala! ¡Toma salpicón! ¡Vaya pedazo de vaca! ¡Sí, señor! ¡Hostia! Se lo ha metido entero en la boca, ¿eh? ¡Wow! Pero entero, entero, ¿eh? Tranquila, amiga. A ver. Ahí está. ¿Qué arrima has pasado tú, colgado, el de la barca? Adiós, Bacota. Ha pasado, mirad, mirad la repisa por donde ha pasado. Ah, no ha rascado con el motor, amigo, de... Vamos, de milagro, madre mía. ¡Qué locura, tío! Javi, ¿qué les has puesto a estos vinilos? Adiós, Paquita. Es una locura. Jabata Lures. Vinilo ultra killer, amigos. Pero increíble, ¿eh? Y este transparente que lo he usado solo un momento porque ha tenido una picada, pero he querido probar el otro y el otro ha sido tan ultra, ultra, mega, súper efectivo. ¡Dame un buen like ahí por esa efectividad! ¡O por el challenge cumplido! ¡Sí, baby! ¡Oh, yeah! ¡Tiqui, tiqui, tiqui! Uf, yo no sé qué esencia le metes. Javi, no sé qué esencia le has metido, tío, pero... ¡Fucking crazy, eh! Es una locura, tío. Madre mía, tiene Jabato Lures, se llama la marca y la web. Si de verdad te quieres inflar a picadas y a pescar a raw fishing con un vinilo, eso van que te cagas, tío, es una locura. Qué locura, encima tú lo puedes personalizar el color. ¡Challenge! Conseguido. ¡Vámonos! Espectacular jornada. Me he inflado la pancha y me llevo también pescadete. Sí, señor, he soltado dos doradas, que no eran muy grandes, pero pasaban la talla. Un sarguito, que ese sí que nos daba la talla, y un chorro de vaques. ¡Like! Suscríbete, amigo, suscríbete, claro que sí. Coméntame si quieres algún challenge de este tipo, de otro que se te ocurra, más catch and cook. Pídeme cositas, tú pide por esta boquita y yo hago lo que me sale el huevo, pero tú pide lo que tú quieras. Déjamelo aquí. ¡Chao!